gobierno ya va perfilando sus próximos movimientos en cuanto al sistema de pensiones. El ministro de Seguridad Social considera que el sistema actual no funciona correctamente y va a intentar conseguir el consenso para iniciar las reformas el próximo 2021. El gobierno desplazará las deducciones de los planes individuales de pensiones hacia los planes de empresa. Estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedentes de la opción colectiva, que es donde vemos que se pueden generar pensiones y además hacerlo con productos, como hemos visto, mucho más baratos y que generan rentabilidades más altas. Así lo ha anunciado en el Congreso el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En su comparecencia ante la Comisión de Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Escrivá ha apostado por la previsión social en las empresas. La previsión social de empresa es realmente una asignatura pendiente. Miren, aquí tienen en España, la rentabilidad de un plan de empleo es del 4%, la rentabilidad de los planes individuales está en torno al 2,5%. El ministro asegura que se trata de un producto muy barato que no cree suficientemente aprovechado. Nos parece que el borrador existente del pacto que hace un año es un punto de partida excelente para abordar los retos del sistema y sobre eso mi sugerencia sería se puede trabajar como punto de partida. Además ha recordado que el último borrador del Pacto de Toledo hacía referencia a la necesidad de impulsar de forma preferente sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva de empleo. Desde el Ministerio de Inclusión señalan que los trabajos en ese sentido se encuentran a la espera de la revisión encargada por el propio Gobierno sobre el sistema de beneficios fiscales de los planes de pensiones.